están? Bienvenidos al Vlogmas día 16. Estoy acá tomando unos mates y haciendo todo lo que es del video. Como siempre, yo me levanto y me pongo a hacer todo lo del video que van a ver, que vieron ustedes ayer. Todo esto se prepara con uno o dos días de anticipación. Así que acá ando descargando el video que vieron ayer y ultimando el video de mañana. O sea, esto es así. Así que voy a terminar de tomar unos matecitos, comer galletitas que hicimos ayer. Y después, ¿qué haremos? No lo sé. Supongo que almorzar más tarde. Gaby tiene que ir al dentista hoy, así que la vamos a acompañar, obviamente. Chichis, me había bañado. Me bañé. Se me está secando el pelo ahí al natural, pero bueno, después le voy a mandar un poco de secador. Quería mostrarles que ayer no hice tiempo. Me llegó de Tucumán, de mis seguidoras de Tucumán, Marité y Mili, que les mando un beso, las extraño. Con ellas estuve casi todo el viaje que cuando fui a Tucumán y nada, son un amor y nos mandaron unos regalos para Gaby, para mí y para Amelie. Así que les vamos a mostrar. Esto ya lo abrí, por supuesto, porque yo no puedo esperar, pero les voy a mostrar a ustedes lo que nos llegó. Primero, este peluche hermoso, que supongo que este es para Amelie. Oh. Es muy lindo, dice I love you. Y ay, no, yo no puedo creer. No se tendrían que haber molestado, pero la verdad es que muy lindo. Es súper suave, le va a encantar a Amelie este. Me parece hermoso. Me hace acordar a Clifford, que será rojo. Me encanta, gracias Mari y Mili. Bueno, después este, que si no es para mí me lo quedo igual. Supongo que es para mí, que yo soy la loca número uno de Navidad. Es hermoso, lo voy a poner al lado del arbolito. Quería mostrárselos a ustedes primero. Pero es un Papá Noelcito que se para. Ay, no, lo amo tanto, Muy lindo. Así que bueno, muchas gracias. Después, este portacelular hermoso. Miren este color. Es muy bello, así que me encanta. Este es para Gaby, supongo, ¿no? Supongo que si no, lo va a robar. Es hermoso. Aparte, atrás tiene para guardar más cositas. Muy lindo. Después, esto también para Gaby. Son parches para el dolor de cintura. Para el ciático. Ah, porque ellas hablaban de que del ciático y qué sé yo. Muy efectivos, por cierto. Muy efectivos, dice Gaby. Ya se puso uno. Este, que es una, ¿cómo se llama? Una pasmina. No sé, pero es divino. Está bueno, es súper suave. Hermoso. No, la verdad que yo estoy así. No se tendría que haber molestado. Obvio, una cartita que ya la guardé. Y esto, que se lo voy a poner al arbolito. Son tres Papá Noelcitos, oh, chiquititos, hermosos. Así que gracias, chicas. Las queremos un montón. Las extrañamos. Pronto vamos a estar allá por Tucumán otra vez. Así que muchas gracias. Amigas, ya llegué. Miren mi pelo. Al natural. Soy el cornudo ese en moto soy. Mentira. Soy literalmente el Rey León. Pero lo tengo re sano el pelo. Re bello. Bueno, me voy a maquillar un poquito porque se alinearon los astros y los planetas. Y me voy a juntar con Mike y Clau. Los tres al fin, juntos. Bueno, no me voy a poner bálsamo porque me puedo lavar los dientes. Voy a poner un poquito de polvo. Lo que me pongo siempre, cada vez que salgo. No me voy a hacer delineado porque ni ganas. Máscara de pestañas. Esto me llevo en la cartera, que es papelitos secantes. Un poquito de corrector. Para los que me preguntan qué base uso, no uso base, uso corrector, que es el Fit Me. Lo pongo en una bandejita y de ahí junto con la esponja. La frente la tengo bastante bien, miren. Se me están yendo los granitos. Acá nomás tengo un par de granitos y marquitas, que en cámara se ve mucho más rojo de lo que realmente está. Yo, la verdad, espero que esto sea lo último en brote y se esté yendo todo para no volver jamás, ¿no? Acá me había salido también un granito, pero espero que esto calme. Esperemos. Aprendí de ustedes, como me dijeron, que no me ponga el corrector directamente porque se contamina. Así que yo todo lo tomo. ¿Qué? Ya sabemos. ¿Que yo todo lo tomo? Ajá.
Ay, espero que mis amigos no me estén llamando. Vamos a salir temprano porque Mai es mamá. Tiene que ir con el bebé. Ya estoy, ahora sí, como una princesa. Ya me cambié, me maquillé un poquito. Y como pueden ver por mis arbolitos de acá, vamos a hacer calendario de Adviento Time. Hoy toca los tres, así que vamos a abrir el número 8 de Bonobon. A ver qué nos toca hoy. Hoy estoy muy ilusionada de que el de Funko Pop... ¡Au! Me doble el dedo. Me toque Winnie Pooh. Si me toca Winnie Pooh, Dios mío, lo que voy a gritar. Una oblea Bonobon Mini, que me acabo de lavar los dientes porque en un rato me voy. Pero bueno, está capaz de postre cuando vuelva. Ay, mamuskis. A ver. No, es que la caja de este calendario es divinamente con ese aroma. Tiene un caballito de juguete. Dice, arre, arre, sigamos cabalgando que cada vez falta menos para Nochebuena. Creo que este ya tiene... no, tiene mamuskis. Porque si es blanco, creo que tiene mamuskis. Acá está el bomboncito también, que lo dejamos para postre o lo voy a donar. Vamos con el más importante. Lo abrimos acá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. Oh, oh, me encanta igual. No es Winnie. Lo que se está haciendo rogar Winnie Pooh es Donald. ¿Lo tengo o no? Creo que no. Así con lucecitas navideñas, no. No, miren lo que es. Es divino. Es muy lindo. Me encanta. Bueno, estos fueron los premios de hoy. Bueno, salí un rato con mis amigos mientras les grabo. Me alejo de la música, pero creo que mucho no me puedo alejar. La noche está hermosa, pero hace una humedad que me planché el pelo al pedo, boludo. Tengo el pelo horrible. Miren, acá está la sección juegos. La barra. Hermoso. Me encantan las noches de verano, pero hay mucha humedad. Tipo, me encanta, me encanta, me encanta. Pero me paso muy mal con el calor. Y eso que me tomé un gin tonic. Muy fresquito. Chicos, acabo de volver a mi casa. Miren mi pelo. Está como si nunca me lo planché. ¿Entienden la humedad? No puedo creer. Miren, miren mis rulos. Parece que nunca salí planchada. No lo puedo creer. Y salí con el pelo perfectamente planchado. ¿Yo? No, no, no. Este verano va a ser insoportable. Salimos, la acompañamos a mi amiga a la parada del colectivo. Después me acompañaron a mi casa. No, 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 no. Primero, mosquitos. Segundo, lo transpirado, que está un asco. Hoy no grabé mucho porque Gaby le sacaron unos dientes del dentista y está dolorida, entonces obviamente no le quiero exigir hacer cosas o traerme las cosas de acá para allá. Entonces por eso es que no grabamos mucho, porque tampoco hicimos tanto, simplemente yo a la noche me fui. Siento que tengo mejor la piel a otros días. Ustedes que están viendo los vlogmas, creo que se darán cuenta que, bueno, la frente está bastante impecable, solo un poquito de rojo. Igual en cámara se ve más que persona, se ve más rojo. Solamente acá en la pera tengo algunas cascaritas, pero bueno, ahora me voy sacando el maquillaje, me voy haciendo todo lo que es el skincare, me voy a lavar los dientes y ya finalizo mi día. Ahora sí, gomitas puestas. Skincare hecho y pelo de león listo. Nos vamos a la cama. Así que gracias por mirar otro más. Veo todos sus comentarios. Trato de responderlos todos. Obviamente cuando sale un video nuevo todos los días, trato de responder el que sale. Así que gracias por estar ahí, porque dentro de las 24 horas que sale un nuevo video, trato de responder todos los comentarios. Así que gracias por estar, por bancar, por decirme cosas re lindas. Muchas, muchas gracias de verdad. Así que bueno, nos vemos mañana en otro vlog más. Les mando un beso muy, pero muy grande. Nos vemos mañana.